pasa igual con esta vida, era el candidato opositor a esta Zuli. Para mí, es el sindicato de empleados de comercio. Y yo cambié de algunas que no había que salir. ¿Qué tal, don Aguía? ¿A quién beneficia esta división del movimiento de la avanzada? En la medida en que nosotros nos interpelamos en todos los sindicatos, nos interpelamos en todas las internas, en la situación de la Granada, por otro lado, ellos aprovechan y van a la política de permanente deterioro de las condiciones de trabajo y salarial de los trabajadores, que está teniendo en cuenta de comercio. Concretamente, el último aumento de la mina y de salario de la mitad de los puntos no era real, condicionalmente sobre los gráficos, y que en realidad en algunos sectores el aumento de este ha sido de 10%, 15%. No, no es real. Mira, ¿cuál es el básico de la mina de comercio? El básico de la mina de comercio de hecho es que tengamos en cuenta que tenemos una pequeña muchísimo contrato de tipo social. En un supermercado grande se puede hacer el 40-50%. Que son 3.500 pesos en la mano, digamos, de ser el tipo de producciones. Y ahora, con este aumento del 15%, pues, más de 15%, o sea, este grande. Esta cosa de un peso se llama a 90 trabajadores de tierra, que son las pocas que viven de tierra. Estamos hablando de los generales de la medida comercial. ¿Cuánto tienes al final? Sí, con 6 días, incluso los contratos que se vienen al año 92, incluido el domingo, ya. En 6 días de trabajo de 8 horas, y muchas veces, incluso el año 9, como dije, el centro con posteriores al año 92. No, entonces es decir que forman parte de ese 81% que la presidenta identificó como los que no son beneficiados de México. Sin embargo, ustedes en el año pasado fueron de la casa. Somos nosotros, que somos una agrupación opositora al sindicato de trabajadores sin capital, pero fue el sindicato del Gran Buenos Aires, como la lista de Granada, como este, como el norte, porque. Porque hay otros sectores de nuestro gobierno, por ejemplo, los vendedores de la salud de misión, de la cadena de electrodomésticos, que ellos superan este promedio de nuestro gobierno, o mismo los trabajadores que son más antiguos en los supermercados, que tienen otro vestido que tienen su vida superior, y en este caso también se ven perjudicados por el impuesto de salario. Ahora, nosotros estamos preguntando también si la división de la CGT y la CGT es algo que fue implementado y buscado por el gobierno, o que tiene que ver más que nada con la legalidad, y si impone un poco el movimiento de avanzado. Yo creo que tiene un poco de una pérdida de desgraciadamente. Nosotros necesitamos mucho de la desaparición de nuestro cine, que bien era un interlocutor muy, muy importante para el movimiento libre, para los sindicatos, y calculo que él no hubiera asegurado a nosotros que sabía que es para profundizar un modelo como el que se instauró a partir del 5 de enero de 2003, es necesario un movimiento obrero fuerte. Por eso siempre respaldó un compañero muy grande, más allá de la discusión propia de un movimiento como este, en el que no siempre estamos de acuerdo con todas las cosas, obviamente. Ahora, no hay cosas que no compartimos, pero en general, el rumbo que se inició en Argentina desde el 2008, de estos procesos que nos están dando. Pero, por ejemplo, de algunas cosas que hizo la presidenta, con esto de que el 81% de los trabajadores. No se siente alcanzado por no estar alcanzado por el impuesto a la ganancia. Tomando esto como una serie de medidas, ella debería comprender que en realidad esta es una verdadera situación que no es un contenedor de este trabajo, como el castigo. Estos trabajadores